Hola a todos gente de YouTube, aquí su buen amigo Androxt, y pues bueno, hoy les traigo otro video de crítica y análisis, en esta ocasión de llamada Kuntonananin no Majo, y pues comencemos protagonista, tenemos a como el nombre lo dice, a Yamada, el cual debe buscar las 7 esferas del dragón para llamar a Shenlong. Buscar a las 7 brujas para llamar a Shenlong. Buscar a las 7 brujas para pedir un deseo, pues bueno, ya pasando de los chistes, la historia trata de las 7 brujas esparcidas por toda la escuela a la que asiste Yamada, cada una con poderes especiales, desde cambiar de cuerpo hasta borrar recuerdos, y Yamada como protagonista tiene que tener una habilidad especial o no sería llamado protagonista, pues bien, Yamada puede copiar los poderes de la bruja que este bese, así es, como buen ecchi tenían que buscar un argumento medio razonable para darnos fanservice, pues en el anime las brujas usan sus poderes mediante besos, y uno que pensaba que el poder de las coletas ya era pasarse de verga, la historia comienza con Yamada, el típico chico problema sin amigos que poco a poco se va haciendo de un decente harem de brujas, pues este junto con el club de estudios sobrenaturales se embarca en la búsqueda de estas. Honestamente este es un anime que a mi parecer vale mucho la pena ver, con sus estupideces y todo, ya que en ciertos puntos es jodidamente cómica, pues por más seria que sea la situación normalmente salen con una que otra pendejada. Con respecto a personajes puedo decir que al menos los más protagónicos están bien diseñados y tienen rasgos muy distintivos unos de otros. También en la serie se nos va presentando la relación amorosa de Yamada con Shirais y una de las integrantes del club y bruja con el poder de cambiar de cuerpos. Otro punto que me gustó bastante es que a pesar que la adaptación al anime recortó muchos capítulos del manga, supieron cómo darles forma y no arruinar la historia original sin quitarle el sentido, pues en los últimos capítulos abrevían increíblemente la historia para darle una conclusión, pero yo que leí el manga no lo sentí como un final forzado, pues tomó lo más importante del manga y supo enlazarlo muy bien. Ahora bien, lo negativo de la serie, pues en lo personal no veo muchos puntos negativos en esta serie, lo más destacable que no me gustó es el poco protagonismo que se les da a las brujas, por esto me refiero a que lo más que dan es 2 capítulos para cada una y de ahí valen verga, pues no vuelven a salir en un tiempo. Y otra cosa es que las chicas en este anime son jodidamente putas, ¿y a qué me refiero con esto? Pues es algo así. Hola. Hola. Hace un bonito clima, ¿no crees? Sí, muy bonito. ¿Me das un beso? Cállate y hazme tuya. Bueno, con respecto a personajes secundarios, entre los más importantes tenemos a Miyamura, el presidente del club de estudios sobrenaturales. Este es uno de mis personajes favoritos de la serie, pues aparte de tener sus momentos de brillantes es jodidamente cómico, y siempre que la situación parece seria, sale con una de sus pendejadas. Luego está Shiraishi, la waifu de muchos XD, pues aparte de ser bastante atractiva, esta es muy inteligente y perspicaz, y es de los personajes que más influye en Yamada durante toda la historia. Luego tenemos a Odahiri Nene, una bruja con el poder de enamorar a cualquiera que ella bese. Durante el transcurso de la historia esta se enamora de Yamada, pero este, al ser inmune a los poderes de las brujas, termina surtiendo el efecto contrario y esta termina enamorada de él, pues un personaje que a mi parecer no hizo la gran cosa, pero decidieron darle protagonismo por algún motivo. Y luego tenemos al presidente del consejo, uno de los hijos de puta más grandes con los que me he cruzado, ya que este hará lo que sea para proteger la escuela, incluso si eso implica borrar los recuerdos de todos acerca de Yamada. Ahora bien, con las demás brujas, como dije, no se les da mucho protagonismo, pero entre ellas tenemos la loli que quiere que le den duro, la Fuyoshi, la nieta de Chuck Norris, la que le gusta sentir la brisa en su piel, y la que no para de recordarte que sabe inglés. Como calificación final le doy a Yamada una calificación de 8 sobre 10, una serie muy recomendable y en lo personal una de las que más me han gustado. Si quieren que siga subiendo vídeos de análisis, déjenlo en los comentarios y qué serie quieren que analice. Pues bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, denle pulgar arriba y compartan Androxt fuera.